Buenos días a todos esta mañana. Me alegro mucho de estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Os agradecemos que hayáis dejado vuestros quehaceres para participar de esta píldora que lleva como título la importancia de la coordinación entre la Administración y las entidades con centros de atención temprana, experiencia de Castilla y León. Os quiero decir que esta píldora va a constar de dos partes. La primera parte van a ser 20 minutos y la segunda parte van a ser 10 minutos. 10 minutos en las que podréis realizar vosotros preguntas, ¿vale? Preguntas que si veis en la plataforma, abajo pone preguntas y respuestas. Pues allí, por favor, escribidnos vuestras preguntas y nosotros intentaremos en esos 10 minutos, si nos queda tiempo, poder resolverlas. Mi nombre es María Chavira, yo soy técnico del programa de familias y coordino los equipos itinerantes de las entidades que tienen centros de atención temprana de plena inclusión de Castilla y León. Y hoy vamos a estar con Reyes Pérez Rico, que es jefa de servicio de autonomía personal y atención a personas con discapacidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Ella va a tratar de acercarnos cómo es la coordinación entre la Administración y las entidades con centros de atención temprana de Castilla y León. Con ellos la damos la bienvenida. Buenos días, Reyes, y muchas gracias por estar hoy aquí. Si te parece, sin más preámbulos, vamos a empezar, ya que no contamos con mucho tiempo. Si te quieres presentar, Reyes. Nada, buenos días, nada, gracias. Gracias por invitar a la Administración de Castilla y León, en concreto a la Gerencia de Servicios Sociales, a formar parte de esta píldora informativa. Gracias. Bueno, pues ya empezamos. Vamos a lanzarnos, que tenemos poco tiempo. Vamos a lanzarnos y a lanzarnos ya con las preguntas, ¿vale? Bueno, la primera pregunta, para ponernos en antecedentes, ¿nos podrías comentar, Reyes, cómo está enmarcada la atención temprana en Castilla y León y cómo se realiza la coordinación entre la Administración y las entidades de Castilla y León? Vale. Por clarificar, para que se pueda entender cuál es el marco organizativo y administrativo y legal, ¿no?, donde se inscribe la atención temprana en Castilla y León, tenemos que tener dos perspectivas, ¿vale? Una más amplia, donde la atención temprana se concibe como un recurso público de la Junta de Castilla y León, que es gratuito, universal y que tiene un carácter integral, donde estarían implicadas las tres áreas de la administración que tienen un papel relevante, como es salud, servicios sociales y educación. Y entonces, por lo tanto, hay un imperativo primero de coordinación interadministrativa dentro de la propia Junta de Castilla y León. Y ahí hay un decreto de coordinación interadministrativa ya del año 2010, y donde, como os comento, se impone en primer lugar esa coordinación dentro de la propia administración. Y para ello, bueno, pues hubo un mandato de que se elabora un protocolo que tenemos de coordinación desde el año 2015, así como una serie de comisiones, tanto a nivel regional como provincial, donde están representadas las tres consejerías en cada provincia. Y luego, de forma específica, de lo que sería en esa coordinación interadministrativa, en lo que es competente la parte de servicios sociales,
que sería la atención a las familias con niños de 0 a 3 años o de 3 a 6 si no están escolarizados, es cuando tenemos que entender de forma más específica lo que sería la atención temprana como una prestación dentro del catálogo de servicios sociales, ¿vale? Una prestación que es reconocida como un derecho subjetivo, ¿vale? Para cualquier familia de Castilla y León que necesite este servicio, independientemente de si hay una situación de discapacidad o de dependencia, sino simplemente que exista una necesidad porque haya una situación de riesgo o, bueno, o realmente haya ya una serie de trastornos en el desarrollo en los menores que están en esas familias. Y es dentro de este sistema de responsabilidad pública de servicios sociales que el Servicio Público de Atención Temprana cuenta con la colaboración de entidades del tercer sector de discapacidad, mayoritariamente son de plena inclusión, y también tenemos con 3 ayuntamientos para lo que sería el poder hacer llegar la prestación de atención temprana al mundo rural. Y eso es lo que hacen las entidades de plena inclusión mediante sus equipos itinerantes, junto con otras entidades del tercer sector y ayuntamientos. Pero, insisto, el acceso a la prestación de atención temprana se garantiza por la administración. La administración es la que es responsable de legislar, de planificar, de establecer las estrategias, y es en ese marco donde las entidades colaboran en la gestión dentro del servicio público, que es verdad que en nuestro caso en Castilla y León la mayoría de los profesionales que trabajan en el servicio son empleados públicos y sería en torno a un 20% de esos profesionales de entidades, digo, la mayoría de plena inclusión, las que formarían parte de esos equipos itinerantes. No sé si me he explicado, María, en esa primera pregunta. Me has explicado súper correctamente y súper bien. Gracias. Pasamos a la segunda, ¿vale? Sabemos que la Gerencia de los Servicios Sociales de Castilla y León está inmersa en la implementación de las prácticas centradas en la persona y en los contextos naturales. Nos gustaría saber por qué se toma esta decisión, en qué está consistiendo dicho proceso y qué valor ha añadido el enfoque de la activación del proyecto de vida. Vale. Bueno, yo creo que como cualquier organización, sea privada o pública, tenemos un deber y el imperativo, ¿no?, de mejorar continuamente para ir mejorando la calidad y la atención, en este caso, a las familias que atendemos. Entonces, sí que hay un momento en la Gerencia de Servicios Sociales, teniendo en cuenta que ya desde el Libro Blanco de Atención Temprana, con todas las transferencias que recibimos del Inserso, que ya teníamos los equipos de atención temprana, ya había una trayectoria de trabajo, ¿vale?, en torno a lo que es la atención temprana desde una perspectiva, ¿no?, centrada en la familia y en el trabajo más comunitario y en los entornos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, como os decía, hay en algún momento en que hay que pararse, ver lo que estamos haciendo, evaluando, por si ver si tenemos que llevar a cabo alguna mejora, si tenemos que reforzar cosas que estábamos haciendo, ¿no? Y en esa evaluación vimos que todavía quedaba un camino que recorrer, ¿no?, o por lo menos de mejorar lo que era todo el tema relacionado con prácticas centradas en la familia y el trabajo en los entornos. Y también, bueno, pues toda la parte de la coordinación interadministrativa y de la coordinación con las entidades para poner en marcha otros apoyos sociales que también son necesarios para estas familias con las que trabajamos en atención temprana, ¿no? No solamente lo que es la intervención profesional dentro de lo que son el propio servicio de atención temprana, sino, bueno, cómo podemos utilizar otros apoyos a nivel formal o informal y que pueden ser necesarios para la intervención con estas familias. Y yo creo que ahí las entidades del tercer sector, junto, es verdad, con las corporaciones locales, pues tienen un papel muy importante, ¿no? Y es por lo que nos lanzamos a que ante esa evaluación, pues a planificar lo que podría ser un proceso de implementación de mejoras, ¿no?
Y ahí contamos con el apoyo de, externo, ¿no? De profesionales expertos, como fue en este caso el equipo de la alquería y sigue siéndolo, o con en su caso en aquella ocasión con Javier Tamariz, o ahora incorporando, bueno, y uno con todo el tema que me has preguntado de lo que sería avanzar también en activar el proyecto de vida con las familias con las que estamos trabajando. Y bueno, estamos contando con otro experto que es Carlos Salgado. Bueno, pues un trabajo que estamos haciendo para desarrollar la prestación del apoyo al proyecto de vida, no solo en atención temprana, sino acompañando todo el ciclo vital de las personas con discapacidad, y no solamente para el ámbito de discapacidad y dependencia, sino para los usuarios de servicios sociales. Y contestando a tu pregunta, ¿no? De que además todo ese trabajo que estamos haciendo de formación, de supervisión en prácticas centradas en la familia, el trabajar desde la perspectiva del proyecto de vida nos da el valor añadido de cómo podemos todavía reforzar más, ¿no? Esas prácticas, ese plan de apoyos que elaboramos con la familia para que realmente conecte con lo que es importante para las familias, sus valores, sus intereses, con sus creencias, ¿no? Y estamos viendo que además para poder llegar a hacer que eso emerja, ¿no? Porque lo decimos muy fácil, pero es muy complicado el que realmente llegue de una forma clara, tangible, ¿no? Se haga visible qué es lo que realmente le importa a la familia. Y ahí estamos viendo que la relación que se establece entre el profesional y la familia a través de hacer unas entrevistas más significativas, más que como os comento, lleguen a hacer emerger lo que es importante para la familia. Primero porque es motivante para que las familias se impliquen, participen en la toma de decisiones, en las estrategias y en lo que tiene que ver en el acompañamiento, ¿no? Y en el apoyo al desarrollo de su hijo. Y por otro lado, porque también sabiendo y conociendo qué es el mundo de los valores sobre los que pivota, ¿no? la vida familiar, podamos identificar otros apoyos además de los propios que somos nosotros como profesionales, ¿no? Sino todo el tema, bueno, pues de las redes naturales, todo el tema de los apoyos sociales, pues a nivel asociativo, o recursos sociales que además de los propios de la atención temprana y que dan atención a personas con discapacidad, bueno, pues que nos permita identificar y además movilizar otros apoyos al servicio de los proyectos de vida. Cualquier cosa me dices, ¿eh, María? Porque No, yo creo que lo has contestado perfectamente. Te estaba escuchando. Has contestado muy bien. Es que vamos a pasar a la... Como os comentaba, en 20 minutos querer decir sí. Todo lo que queremos decir, pero bueno. Sí. Y además tú, María, también eres partícipe de esto por la parte de plena inclusión y por todo este proceso de implementación. O sea, que cualquier cosa que quieras matizar, pues encantada. ¿Vale? Vale, muchísimas gracias. Pero sí que es verdad que te estás explicando súper bien. Estaba yo con el tema de los proyectos de vida y me estaba haciendo una película mental de todo lo que estabas diciendo y lo has explicado muy bien. Pasamos a la tercera pregunta, si te parece. Cuando un niño está en atención temprana, ¿qué otro tipo de apoyos hay en los servicios sociales a los que la familia y el niño tienen acceso? Y la siguiente pregunta que te quiero hacer, y cuando sale de la atención temprana hasta los 18 años, ¿qué prestaciones hay en la Administración de Castilla y León al que pueden acudir las familias y los mismos niños? Vale, yo te voy a contestar desde la realidad en Castilla y León, ¿vale? Yo entiendo que hay muchísima variabilidad, ¿no? en las diferentes comunidades autónomas, pero yo querría insistir antes de decirte, bueno, pues el tema de prestaciones o recursos que puede haber en este momento en Castilla y León, era reforzar el mensaje que decía antes, ¿no? Independientemente de que haya más o menos recursos, probablemente en cada una de las comunidades autónomas, aparte de lo que son los propios equipos de atención temprana, hay otros recursos sociales en el ámbito de la discapacidad y la dependencia que estéis prestando las propias entidades o están prestando las corporaciones locales, ¿no? Entonces,
es muy importante identificar qué otros recursos, qué otros apoyos podemos poner a disposición de las familias, que muchas veces va a consistir en que nosotros hagamos una derivación o una coordinación para poner esos recursos al servicio de las familias, ¿no? Dicho esto, en Castilla y León, como os comento, la atención temprana es una prestación de derecho, o sea, no va ligada a discapacidad y a dependencia, ¿vale? Sino simplemente por el hecho de necesitarlo, bueno, pues se solicita, es una solicitud unificada que tenemos para acceder al sistema de servicios sociales, y sí que es verdad que a raíz de entrar, bueno, pues todo el tema de la dependencia, pues aprovechamos para hacer un 2 en 1, ¿no? Para que si hay familias que puedan ser beneficiarias de la propia atención temprana a través de dependencia o de otras prestaciones de dependencia, pues que lo tengan ya todo el procedimiento unificado, ¿no? Entonces, para el caso del que estamos hablando de servicios sociales, que son menores de 3 años, pues la posibilidad de contar pues con programas de apoyo a familias, con temas de respiro, en el caso de que, bueno, se tenga dependencia, la posibilidad de cuidados en el entorno. O sea, quiero decir, hay una serie de recursos que de los que también se pueden beneficiar las familias, ¿no? O una ayuda a domicilio. Estoy pensando solamente en el ámbito de la discapacidad, la dependencia, pero también puede haber en otros casos que se necesite por recursos de protección a la infancia o recursos que cubran necesidades económicas, y luego saliéndonos de servicios sociales, bueno, pues todo lo que se pueda ofrecer desde el punto de vista, bueno, pues del ocio, del deporte, a nivel educativo, muy variado. En el tema de los 18 años, bueno, pues hasta, ¿no? Que cubriría lo que es la infancia, la adolescencia, y que es una cuestión que hemos estado, ¿verdad?, hablando María, en estas conversaciones que nos traemos, ¿no? Que creemos que de la misma forma que de alguna manera planificamos, ¿no?, muy bien todo lo que es la transición a la escuela, cuando los niños pasan al sistema educativo, también sería interesante el que trabajáramos con las familias de forma anticipada, sobre todo para aquellas familias que van a necesitar apoyos sociales después de estar con nosotros en atención temprana, ¿no? Y ahí, bueno, pues aparte de todos los recursos que estábamos hablando, de ayuda a domicilio, apoyo a familia, respiro familiar, la asistencia personal y la promoción de la autonomía personal se están presentando como dos recursos muy importantes, ¿no?, y de acompañamiento a las familias en esta etapa, ¿no?, de la infancia y la adolescencia hasta que salgan del sistema educativo. Y ya empieza a haber experiencias muy importantes de cara a ir trabajando la autonomía personal, todo el tema de la vida independiente desde pequeñines, ¿no?, como cualquier niño, y no esperar a que cumplan los 18 años y de repente hablar con las familias de autonomía personal, de vida independiente, cuando nos hemos pasado 18 años hablando de otras cosas, ¿no?, o desde otros planteamientos. Y todo ligado a lo que estamos diciendo, que realmente sea lo que las familias quieren, que tomen las riendas de su vida, porque de los 0 a 3 o de los 0 a 6 años que estén con nosotros, todavía a las familias les queda, gracias a Dios, a muchas, un camino por delante en el que seguir acompañando a sus hijos, ¿no? Y yo creo que ahí, desde servicios sociales, sea la administración o las propias entidades, tenemos una labor muy importante, y yo creo que, desde mi punto de vista, hay todavía un camino por recorrer y en el que hacer hincapié, ¿vale? Porque yo, igual que en otros proyectos que estamos, ¿no?, de promover vida independiente y tal en adultos, yo creo que todos los profesionales que estamos trabajando en este campo hemos llegado a la conclusión de que, como cualquier niño, hay que trabajarlo desde muy pequeños. Porque si no, luego, claro, hemos perdido ahí unos años muy importantes de trabajo con la familia, con los padres, de trabajo con el contexto y del trabajo con el propio niño, ¿no? ¿Me quieres? Tú dime. Sí, la última pregunta va muy hilada con esto que estás diciendo, porque estamos hablando de un seguimiento y de que tenemos que empezar desde que son niños, ¿no?, a trabajar hacia esta vida futura que van a tener, ¿no? Y la verdad es que no nos gustaría irnos sin que nos pudieses comentar cuáles crees que son los retos o cuáles son los retos de futuro para la atención temprana en Castilla y León.
Y si hay algo que te gustaría comentar con los compañeros de otras comunidades autónomas que tienen estos momentos también de dudas, incertidumbres y miedos, ¿vale? Por las prácticas centradas en la familia y en los contextos naturales. Vaya pregunta, ¿eh? Vamos a ver, retos de futuro, yo creo, bueno, algunos yo creo que ya he ido lanzando, ¿no? Pero por resumir y por concretar. Bueno, pues tenemos que seguir, yo creo que avanzando en lo que es el propio proceso de implementación de prácticas centradas en la familia, ¿no? Y en los entornos, pues bueno, con todo el tema de formación, de supervisión, de todo lo que tiene que ver con incorporar evidencias en el campo de la atención temprana, con todo el tema del aprendizaje, del desarrollo infantil, pero sobre todo, todo aquellas cuestiones que podamos también de otras disciplinas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el mundo de las relaciones, de las interacciones, por eso hay todo el tema del proyecto de vida, el que realmente nos creamos el tema del trabajo transdisciplinar y que realmente trabajemos en equipos centrados en lo que es importante para la familia, ¿no? Eso por lo que tiene que ver con la parte de la intervención. Pero yo creo que para dar soporte a esta intervención hay que seguir trabajando cada día más, ¿no? Y en eso estamos, en toda la coordinación interadministrativa y en toda la colaboración con las entidades para, yo creo, llegar a crear realmente una red de apoyo a lo que es esa primera infancia, donde estén incorporados los equipos de atención temprana, pero donde también seamos capaces, vuelvo a insistir, de poner a disposición de las familias de otros apoyos, de movilizar otros apoyos y que realmente, vuelvo a decir, me parece que es importante la idea de la red y de la idea de poder apoyar a la familia a hacer esta transición, ¿no? Desde, pues fíjate, desde que es a lo mejor recibir la noticia del diagnóstico hasta que el niño transita la escuela, ¿no? Y todo el camino y el recorrido que tiene que hacer la familia. Pero yo creo que en estos momentos, por lo menos a mí me parece que nos tenemos que plantear, y vamos, y no descubrimos la pólvora, ¿eh? Porque esto, bueno, todo el mundo que lleváis trabajando un montón de años en atención temprana, son planteamientos que ya se decían en los 80 y en los 90 de lo que se entendía por la atención temprana, ¿no? Que va más allá de la propia intervención profesional que podamos hacer unos equipos, que es muy importante porque es una intervención muy cercana y muy próxima, pero todavía yo creo que se vería más intensificado nuestro trabajo y más el apoyo a las familias con las que trabajamos, si somos capaces de trabajar en red y poniendo en red a la atención temprana con otros servicios sociales y con otros recursos de la comunidad. Y en cuanto a los miedos y las incertidumbres, pues yo diría que bienvenidos al club, que eso nos ha pasado a todos y que nos sigue pasando, ¿no? Tal vez, ¿cuál ha sido el punto de inflexión? Pues cuando te paras, ¿no? Y a decir, bueno, pues qué sentido tiene esto para mí como profesional, bien trabajando a nivel de gestión o bien trabajando a nivel de intervención, qué sentido tiene esto para mí de trabajar en contribuir a prestar una atención centrada en lo importante para las familias, en apoyar proyectos de vida de estas familias, ¿no? Y en el momento que tú le encuentras sentido, pues eso te da la motivación, pues, para poder empezar a vencer esos miedos, esas incertidumbres, ¿no? Y una vez que tienes esa motivación de decir, venga, vamos a echar a tirar con esto para adelante, pues se trata de hacer las cosas, bueno, pues eso, dentro de un proceso planificado, donde busques aliados, donde para unir esfuerzos, ¿no? Tanto dentro de tu organización, trabajando en la administración o en una entidad, con otras entidades, con otras administraciones. Es muy importante, bueno, pues la formación, la supervisión y pues para seguir avanzando, ¿no? Bueno, pues en todas estas cuestiones pues científicas o técnicas que puedan girar en toda atención temprana. Y un elemento muy importante que estamos descubriendo, trabajando con todo el tema del apoyo a la activación del proyecto de vida, es que tiene que haber un trabajo personal previo del propio profesional. De cómo, exactamente, de todos estos miedos, estas incertidumbres, de cómo me posiciono yo ante el cambio, ¿no?
en general, porque bueno, forma parte de la vida y bueno, no todo el mundo estamos en el mismo posicionamiento, ¿no? Bueno, porque influyen muchas cuestiones de nuestra vida personal, de nuestra vida laboral. Y también trabajar el tema del elemento personal, pues porque en la interacción con las familias surgen muchas cuestiones que muchas veces no sabemos cómo abordar, ¿no? Y al contrario, cómo podemos aprovechar también otras cuestiones, pues desde la honestidad, desde la empatía, desde la horizontalidad, y que podemos poner a disposición de las familias, ¿no? No sé, yo, vamos, es lo que se me ocurre. Fíjate, yo aquí añadiría una cosa, Reyes, porque hemos trabajado mucho en el proyecto de vida y hemos trabajado mucho con Carlos Salgado también la vulnerabilidad compartida, ¿no? Saber que exacto, sí, todos podemos compartir, o sea, nuestros miedos, nuestras dudas y que no pasa nada, todos cometemos errores y somos humanos. Entonces, compartir eso nos une a los seres humanos. Entonces, claro, a mí me parece que eso es algo que hemos aprendido y que yo lo llevo en práctica para mi vida cotidiana. Personal, exactamente, sí. Eso es. Por eso digo que bienvenidos al club, o sea, que no se sientan únicos, que nos ha pasado a todos, ¿no? Y es verdad que yo creo que creando pues estos espacios donde, ¿no?, María, que hemos creado, bueno, pues de trabajo entre la administración, con las propias entidades, donde podamos dialogar, donde tengamos espacios donde podamos aprender unos de otros, ¿no? Pues creo que eso también contribuye, ¿no?, a todo el tema que estamos hablando hoy, ¿no?, de coordinación, ¿no? Porque al fin y al cabo nos coordinamos personas, y a las personas pues no somos máquinas y nos pasan cosas y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es verdad que bueno, pues nos podemos entrenar para poder hacer mejor ese tipo de relaciones, ¿no? Y que seamos conscientes que, bueno, que nos podemos equivocar y que no pasa nada por tener miedo, por supuesto, y dudas, que forma parte de la vida, ¿no? Pues ahora que hablamos de dudas, voy a hilarlo a las preguntas que nos han dejado en preguntas y respuestas en el chat. Y una de las preguntas es un poco, se enmarca en la pregunta número 3 que te he hecho, y nos dicen que ¿cuál consideras que son las claves para que se puedan dar una buena colaboración entre educación, sanidad, bienestar social y el movimiento asociativo? Bueno, yo creo, creo que te lo he comentado. Las claves es primero el querer que me quiero coordinar, eso es lo primero, y que tengo que compartir contigo una visión de cómo hay que prestar, en este caso, la atención temprana, ¿no? Entonces, muchas veces es verdad, el tema de las reticencias o de las resistencias, vuelvo a decir, forma parte de que nos sentemos a hablar, ¿no? Y que se creen espacios. Muchas veces es necesario crear espacios que promuevan esa coordinación, ¿vale? Pues yo os he comentado que a nivel de Castilla y León lo que existen son las comisiones técnicas provinciales donde se sientan profesionales del ámbito de los servicios sociales, de educación y de sanidad, y es verdad, amparados por un protocolo que tenemos para toda la comunidad autónoma, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las entidades, o sea, la administración con las entidades, pues también yo por lo que la experiencia que tenemos en Castilla y León, tenemos muchos espacios, ¿no?, donde compartir, en este caso en lo que tiene que ver con la atención temprana, pero también con lo que tiene que ver con la atención a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo, para mí la clave es crear espacios para coordinarnos y para ver qué tenemos en común y cómo podemos seguir avanzando. No se me ocurre otra cosa. Muy buena respuesta. Y te voy a hacer otra pregunta de Dana Viñoli, que bueno, nos hace aquí, o sea, una reflexión y muchísimas preguntas juntas. La doy las gracias por ello. Y a ver, te lo voy a leer, ¿vale? Vale. A ver, vamos, que sé que nos lo vas a contestar perfectamente. ¿Cómo se realiza el seguimiento del servicio de atención temprana desde la administración para asegurar un servicio de calidad centrado en la familia y en la persona? El seguimiento, nos preguntan por el seguimiento, ¿cómo se realiza desde la administración? Me imagino, dan el seguimiento propio de la atención temprana que prestamos desde el servicio público, ¿vale? Bueno, pues el seguimiento es como dentro de cualquier
Organización, ¿vale? Nosotros tenemos, marcamos una serie de criterios, ¿no? Para que de forma homogénea pues, se pueda prestar el servicio en toda la comunidad autónoma. Tenemos el feedback por parte de los equipos pues, de aquellas cuestiones en las que hay que seguir mejorando. Por eso es muy importante, y he hecho hincapié en lo que tiene que ver con el acompañamiento al profesional, con la supervisión y con la formación, ¿no? Entonces, es la forma de cómo hacemos el seguimiento. Y luego es que las entidades que estáis participando con equipos itinerantes es que formáis parte de la dinámica del propio equipo de atención temprana. No somos entes independientes, ¿vale? Quiero decir, organizativamente los profesionales dependéis de vuestras organizaciones, pero estáis inmersos o implicados en lo que es la dinámica de todo el servicio de atención temprana que se pueda dar en una determinada provincia, ¿no? No sé si le he contestado a la compañera, si no, que lo diga. Yo diga no, o sí, a medias. Luego también nos pregunta que qué tipo de iniciativas se están llevando a cabo. No entiendo, eso sí, ¿qué iniciativas de qué tipo? Yo entiendo que, a ver, yo cuando he visto esta pregunta, entiendo que son iniciativas a la hora de realizar ese seguimiento, ¿no? Pues como, por ejemplo, realizar por parte de los diferentes equipos reuniones o foros de trabajo o para llevar a cabo pues, claro, esa intervención, ese proceso, ese... Claro, es lo que vuelvo a insistir. El tema de la iniciativa es, hay que hacer mucho hincapié en lo que es, vuelvo a decir, el acompañamiento al profesional. Algunas veces es mediante sesiones formativas, ¿vale? Otras veces es con supervisiones dentro de su propio equipo. Entonces yo creo que es una buena forma de poder hacer un seguimiento, vuelvo a decir, dentro de todo el proceso de implementación. O sea, nosotros lo que estamos llevando a cabo es un proceso de implementación que iniciamos en el año 2014 y que todavía seguimos y seguiremos porque esto es, quiero decir, es continuo, es algo vivo y hay que seguir, pues como cualquier, es el ciclo de cualquier mejora, ¿no? Y de calidad. O sea, intervenimos, evaluamos y vemos si hay que incluir algún tipo de corrección para poder seguir adelante, ¿no? Es así. Luego, otra pregunta que nos hace es ¿cómo hacéis para asegurar que las entidades que prestan los servicios se sumen a la transformación hacia modelos centrados en la familia? Hombre, pues eso es un trabajo con la federación, con plena inclusión. O sea, vamos a ver, el tema, los profesionales, o sea, en toda esta formación, en todo este acompañamiento y en toda esta supervisión, vuelvo a decir, los profesionales de las entidades están incluidos en estas dinámicas. Aparte, plena inclusión como tal tiene sus propios, ¿no? sus propios espacios y foros donde estos profesionales también puedan compartir entre ellos o con otros profesionales de plena inclusión, ¿no? Entonces, es la forma. Luego, como todo, es que cuando hablamos de entidades, es lo mismo que cuando hablamos de administración en muchos niveles. Está el nivel de la atención directa de los profesionales, está el nivel de la gestión y está el nivel de la dirección, ¿no? Pues eso mismo lo hay en la administración. Pues para cada nivel tiene que haber una estrategia diferente y eso lo sabéis. Entonces, yo os estaba refiriendo siempre a la estrategia de los profesionales. Luego, a la estrategia de la gestión y de la dirección, pues lleva también, pues bueno, otro tipo de actuaciones. Yo decir que aquí en Castilla y León, cuando se elaboró el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, donde el primer eje es la atención a la primera infancia, y el recurso estrella es la atención temprana, ¿vale? Todo ese plan estratégico descansa en un protocolo que firmó la Gerencia de Servicios Sociales con todas las entidades de discapacidad de CERMI por dónde creíamos que tenía que ir en los próximos 20 años toda la atención a las personas con discapacidad. Y gira en torno a atención centrada en la persona, el tema de vida independiente, autonomía personal, proyectos de vida, etcétera, ¿vale? Etcétera. Y eso es otro nivel, es un nivel de gestión, un nivel de dirección, ¿vale? Y la última pregunta, que también va a colación con esto, es cómo motivar o alinearse cuando las entidades no apuestan por estos modelos,
sino que llevan modelos más terapéuticos. ¿Cómo podría...? Yo creo que he contestado antes. Primero, a entidades, cuando hablamos de entidades, las entidades están hechas de muchas cosas dentro. Primero, cuando vuelvo a decir, cuando hablo de administración, ¿vale? Entonces, todo depende. Dependiendo dónde se encuentren las resistencias, pues la estrategia será una otra. ¿Me explico? Dependiendo del nivel de donde venga la resistencia. Pero vuelvo a decir, detrás de muchísimos planteamientos de estos, habría que escarbar qué es lo que hay detrás de ahí. Y eso es un trabajo a otro nivel. Pero sí que es verdad que las resistencias, yo por lo que he visto, cuanto más información se tiene, cuanto, como hablábamos antes, cuanto más tiramos la barrera del miedo al cambio, esas resistencias se van quitando y se van disolviendo, y todos empezamos a remar hacia un mismo punto. Yo, exactamente, pero una información, pero yo creo que una información, cuando eso lo encontramos sentido, vuelvo a decir, yo creo que aquí lo que tiene que haber un trabajo a nivel individual de si tiene sentido el trabajar en esta línea. Y en el momento que tiene sentido, es que es lo que te motiva a seguir adelante, ¿no? Es lo que estamos hablando. Hay muchísima variabilidad de lo que es la realidad de atención temprana en España, como en otros temas relacionados con servicios sociales. Cada uno iremos al ritmo que nos pueda marcar las circunstancias, que es lo que estamos intentando hacer. Pero cuando tenemos claro hacia dónde queremos ir, pues bueno, pues daremos unos dos pasos, otros cuatro, otro uno. Pero cualquier paso que se haga en la dirección en la que creemos que tenemos que ir, en este caso en lo que es la atención centrada temprana con prácticas dentro de familia y entornos naturales, pero porque es lo que está en la base y el pilar de la atención temprana, tanto a nivel internacional como en el propio libro blanco de atención temprana. Teniendo claro eso, lo demás ya es pues el entrenar, el aprender, el ir sabiendo que se está trabajando en diferentes disciplinas, yo qué sé. ¿Sabes? Es así. Vamos, yo lo veo así. Si pues no tenemos claro dónde vamos, mal vamos. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Reyes, decirte que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por tu disponibilidad siempre para colaborar con Confederación y, por supuesto, con Plena Inclusión Castilla y León, que muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a Sofía por contar siempre con Castilla y León, en este caso con la Administración y también con Plena Inclusión Castilla y León. Y, bueno, deciros y recordaros que la próxima píldora será el día 24 de junio, que estamos también en el grupo de Facebook, ¿vale? Y aquí podéis encontrar información y que nos podéis ver y encontrar por aquí. Y nada, las personas que habéis participado de esta píldora, daros las gracias por estar aquí, que espero que hayáis aprendido y que la información que se os ha dado, pues que tenga sentido para vosotros. Y sin más, pues espero que nos veamos pronto y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Nada, gracias a todos. Saludos. Saludos también a Latinoamérica, por lo que veo. O sea, que saludos, ¿vale? Saludos, saludos. Alia. ¿Qué? No sé ni lo que he dicho.